Lehen aipatu izan dute eskualde hau eredugarria izan dela gauza askoretan. Eta nik uste dut hori horrela dela. Eskualde honetan, berriro doa printzipio eta baloretan, autogestioarena oso garbi egon den gauza bada. Kooperatibetan, Euskara munduan, eta beste hainbateko lanean eta borroketan. Beraz, lehen aipatu izan dut, kritika eta autokritika oso ondo dagola, baina fase berri bat inauguratu behar dugula. Ezker independentistak, independentismoak, EH Bildu, Fronte Zabalak herri honi eskaintza bat egin behar dio. Eta eskaintza hori, herri-zerri landu behar da, eta herri-zerri garatu. Eta nik uste dut horretara konbokatzen duguela EH Bilduk, eta horretara egiten duela dei bat. Quiero decir que, entre otras cosas, tenemos un reto electoral el próximo día 26. Y estoy convencido de que el segundo diputado en Guipúzcoa se juega en este eskualde. A pesar de lo que digan las encuestas, yo os puedo asegurar que el segundo diputado en Guipúzcoa lo tenemos a esto. A esto. Y no me voy a animar y decir que vamos a sacar el tercero, pero dentro de un par de semanas voy a estar ahí. Entonces, horretarako lana egin behar da. Eta lana erruz egin behar da. Eta ilusioa piztu egin behar da. Eta ilusioa edatu egin behar da. Guk herri honetzat proiektu badakagu. Eta proiektu hori eskintzera gatoz. Apaltasun guztiarekin. Inungo banidadeekin. Guk proiektu badakagu herri honetzat eta proiektu hori eskaini behar dugu herri honi. Gure proiektua Euskal Estatu bat eraikitzea da, eta eraikiko dugu. Eta gure proiektua ezkerretik egitea da, eta eginen dugu. Nik ez dakat horretan inongo zalantzarik. Quiero agradeceros a todos y a todas la contribución que estáis haciendo a esta fase de escucha. Me parece que, aunque a mí me gusta hablar mucho, la izquierda, entre otras cosas, tiene que aprender a escuchar más y a hablar menos. Y hablar menos y hacer más. Me da que esa es la lógica que tenemos que imponer de aquí en adelante. Y esa es la filosofía con la que nosotros y nosotras queremos trabajar en los próximos meses. Hoy, hace 11 años, moría alguien que para mí siempre ha sido un referente, porque ha sido siempre un ejemplo, que es Johnny Dígoras. Siempre lo llevo en la mente y siempre lo llevo en el corazón. Horregatik esan nahi dizuet, ilusio falta hori konbatitu behar dela konfiantzarekin, eztabaidarekin, lagun arteko giroarekin. Kontraesanak denagoaz barko berdinean, eta denak batasunean aritu behar gara. Denak batasunean. Batasunak ez du esan nahi denek gauza bera pentsatzen dugula. Horretan EH Bildu nik uste dut eredu bat izaten ari dela. Ez dugu gauza bera pentsatzen, gauza askotaz, baina ados jartzen gara. Eta herri honek akordioak behar ditu. Beraz, kritika bai, baina guazen eraikitzera. Guazen alternatiba plantatzera. Guazen lanera. Lana behar du herri honek. Y si trabajamos, no tengáis ninguna duda de que obtendremos frutos. Seguro, con absoluta seguridad. Yo tengo una absoluta confianza en este país y en este pueblo. Absoluta confianza. Lo hemos demostrado durante muchos años. Hemos sido capaces de resistir muchas cosas. Hemos sido capaces de construir muchas cosas. Y por último, lo que os quiero decir es que nosotros y nosotras no vamos a dejar de trabajar. Y voy a acabar, como soy filósofo, con alguien como Voltaire. Voltaire dijo una vez, la gente ve cosas y se pregunta por qué. Yo sueño cosas y lo que planteo es por qué no. Pues al por qué no y a materializar esos sueños es a lo que os apelo y a lo que os convoco a todos y todas. Esa es la fuerza de este país, la ilusión de este país. Así que salir ahí fuera y empezar a cambiar el mundo. Mi esker.